lo que es el From the Sofa Cup 2020, el primer torneo de la mezcla y el injerto del videojuego y la cultura del baloncesto superior nacional. Mi nombre es Diego Borralí y en esta noche es el día 3 de nuestro torneo, donde empiezan 16 jugadores del baloncesto superior nacional desde el lunes hasta mañana. El viernes, con 8 jugadores estarán jugando hasta sacar 4, para que ellos jueguen con 4 que son de la comunidad abierta de videojuegos. Mi nombre es Diego Borralí y les presento a Sabo Master. Buenas noches, Sabo. Buenas noches, Diego. ¿Cómo te encuentras? Estamos activos ya para la tercera noche de estos partidazos que se han dado. Oye, primero que nada, quisiéramos agradecer a los auspiciadores que están haciendo esto posible. A Red Baron Pizza. Recuerda que para los mochis, para pasar el jueguito, las pizzas de Red Baron siempre caen bien. Queremos agradecer también a la BCN, al Baloncesto Superior, por participar con las estrellas del Baloncesto Superior Nacional en esta primera edición del From the Sofa Cup. A los gallitos de Red Rooster también, el aplauso por hacer esto posible, que es el primer equipo nacional del gaming de Puerto Rico. A Guapa Deportes, gracias, ¿verdad? Ellos serían el canal oficial donde estarían transmitiendo las finales From the Sofa Cup, así que no se lo pueden perder. También queremos agradecer a Monster Energy Drink, que es la bebida energizante oficial de este tu torneo From the Sofa Cup. Tenemos a Walmart. Vive y cuídate mejor con Walmart. Recuerda que para los productos de primera necesidad ahora en esta cuarentena, Walmart. Y para pasarla bien, nunca puede faltar Coors Light de Puerto Rico. Pide tu Coors Light y refrescate en casa. El Banco Popular, el Banco del Pueblo. Genesis Security, los expertos en la seguridad. Queremos agradecer también a Buena Vibra Group, una comunidad con experiencia. Y no podría faltar Filtro 360 de Hilder Padilla para los updates de todas las noticias del deporte. También a Stadium Sportbook, juégale. Puerto Rico Esports Federation, la nueva liga que cual impulsa y fomenta la industria del esport junto con Red Rooster. Y claro está Shooters Factory, que es la escuela de baloncesto de Shooters Factory, que esta escuela está dirigida por Alex Galindo. Así que muchas gracias a todos esos auspiciadores que son parte de este evento. Ahora, Borra, introduciéndonos en lo que sería ya la noche de hoy. ¿Me puedes hablar un poco más de quiénes se estarían enfrentando en el evento de esta noche? Tengo banquete. En nuestro primer juego tenemos un rematch virtual de lo que fue las finales de la temporada de nuestro baloncesto superior nacional entre el point guard KJ Maura de los Santeros de Aguada contra Luis López, point guard de los Leones de Ponce. Yo estoy bien emocionado por este juego. Me gusta siempre ver la unión de mente con cuerpo, el cuerpo y la mente en el juego, y la mente en el juego. Uno de baloncesto de verdad y otro virtual. Quiero ver cómo estos dos chicos, que se conocen bastante bien, se enfrentan en un mundo virtual. En nuestro segundo juego vamos a tener a Evander Ortiz de los Cariduros de Fajardo contra Jader Fernández de los Atléticos de San Germán. Estos dos chicos fueron compañeros de equipo el año pasado, pero este año no, y vamos a ver qué se tienen que decir en la cancha. Me gustaría, haciendo paso al primer juego, agradecer a los muchachos de los auspiciadores que muy bien mencionaste y expresar mi gozo de poder compartir en un ambiente de NBA 2K con el Baloncesto Superior Nacional. Estamos en casa, estamos en familia, en núcleo de ambiente bueno y tranquilo. Saca las pisitas y vamos a ver el jueguito con los muchachos. Así que, sin más preámbulos, creo que producción nos puede llevar al primer juego de la noche entre KJ Maura y Luis López. Ayúdame a quién va a jugar quién, por favor. KJ Maura, entiendo que tendría a los Clippers, y Luis López va con los Lakers a este evento. Por vamos para Los Ángeles. A Los Ángeles, esto es en casa. Lo que hay que cambiar es la jersey.
Luis López dominando el brinco 0-0. Que comience la acción, muchachos. Juego de transición de parte de los Clippers. El botón del aguaje. Vamos a ver, calma. Oye, pueblo. Bien popular. Borra el botón de la mague en este torneo. Bien popular. Buena penetración que tira con Kawhi Leonard. Falla, sí, pero hubo falta personal en esa jugada. Falta abajo, después en el rebote. La bola la tiene Lakers. Vamos a ver qué tipo de ofensiva media cancha nos trae Luis López. El pass, oye, mano, esa combinación de LeBron James y Anthony Davis la hemos estado viendo todos los días desde que empezó el torneo. Y hoy no es una excepción. Así que vamos a ver qué variaciones tienen estos distintos jugadores usando los mismos jugadores virtuales. Oye, me dicen que KJ Maura le mete al PlayStation, así que vamos a ver cuán ágil es en 2K. Ahí vimos un donkeito de Paul George de parte de KJ Maura, poniendo el marcador 2-1 a favor de Maura por los Clippers. Malas, el marroneo. LeBron James. Sí, LeBron James y Anthony Davis, tienes que tener cuidado. Tirito a media distancia, le salió. Le sale. Apúntale dos ahí a Luis López. Con el balón Maura corta con Kawhi Leonard, la mague, y son buenos. Te digo. 4-3 este juego, ¿verdad? Pues luce como un Tommy Dame. Esos emocionantes que nos gusta ver. De bien atrás, falla. Manteniendo la bola viva el equipo blanco de los Clippers. Moviendo la bola en transición, 3-4. Incómodo, difícil. Vamos a ver qué pasa. Maura con el balón, utilizando ahí a Kawhi Leonard. Penetra, se la pasa al Stewart. Se sube de los Clippers de parte de Morán. Añádele 2-6 el marcador, faltando 3 minutos en el reloj. Eso ahí hubo una buena. Metió la mano y le dio en la muñeca, brother. Pero en la jugada anterior fue un buen ejemplo de lo que es un pick and roll tranquilo, jugando el juego de media cancha virtual. Vamos a ver. López con el balón, controlando con LeBron James. Está en la en el. Buena mano de Kawhi Leonard. Y entonces vemos a Maura intentando el drop step. No le sale. Pero le dan falta. 2 para directo. Vamos para el los suspiros con Paul George. Son 2. No, falla el segundo intento, pero sí, mete el primero. Vamos a detener esta. La transición de LeBron solo del otro lado, a las malas no le salió. Buena defensa de Maura con los Clippers, va de 3 con Paul George. Vaya. Entiendo que eso fue. Ahí hay que tener cuidado. LeBron James, o sea, la defensa de transición es muy distinta de todos los jugadores contra LeBron James. Hay que tener cuidado, la chapita. Wow, le brincaron hasta el que da agua en el estadio, le brincó. El pana. Bien. Vamos abajo con Anthony Davis. Son buenos para López, que añade 2 al marcador, empatando 7 ellas. Fue una buena reacción de parte de Luis López. Ve que están poniéndole un poco de presión a LeBron James. Sale de ella rápido para un canasto cómodo de Anthony Davis, pero le dan fao en este lado. Y 7-7 el marcador. El controlando Luis López, buscando jugadas, encuentra a Howard medio abierto, se la pasa a Anthony Davis, que trata de crear su propio tiro, saca el balón hacia afuera, sigue buscando, tiro de 3, incómodo, falla, pero rebote ellos mismos, Howard añade 2. Después de una muy buena defensa, o por lo menos poner en jaque a Luis López con su decisión ofensiva, encuentra el rebote ofensivo, pero si me dejan por el mismo medio, pues, no le salió también. Sigue siendo verdad, cuando no es mi casa, pues si están en los Lakers y están jugando en los Clippers, sigue siendo la misma casa, ¿verdad? Los fanáticos están más compartidos, pero sí va todo el mundo. Entonces, oye, este jueguito no ha habido un par de faltas temprano. Vamos a cuidar un poquito más las manos para no meter en problemas de FAO a nadie, ni a la línea en bonificación a nadie. Son 3 para Lou Williams de parte de Maura con los Clippers.
Maura ya ha tomado el 11 a 10. Maura ya ha tomado dos intentos de triple. En este juego están las que las meten y están los que no. Y sobre todo en el mundo virtual, que es lo que diga el juego. Así que vamos a ver. Pero hasta ahora la estrategia ha sido atacar el canasto con Rondo y buscar a LeBron o Anthony Davis en lo más cómodo. La jumpa corta no se la recompensa el juego, pero otro rebote ofensivo de parte de Luis López y sus Lakers. Vamos ahí a los minutos final del primer parcial, 11 a 10. Y Luis López le ha puesto la cosa difícil a KJ Maura. Vamos a ver. El jugador más peligroso es el que tiene el balón. Y en esa defensa de transición, aunque había un 2 para 2, los dos estaban pendientes al compay que no era. Y Maura les acuerda que eso no es así. 12 a 11, con quizás la última posesión del primer parcial. Lo dejamos pegadito. Nos movemos rapidito. Tiro del Belén. Tres, pues falla. Rebote para KJ Maura. Tiene la bola, pero corte de balón. Se la quitan. Alex Caruso, dámelo. Como en los juegos, compadre. Ese tipo a mí me llena de contentura. Vamos a ver, 13 a 12. 2 segundos. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué tiro para acabar el cuarto! Apunta lo que vale, compadre. ¡Wow! Este juego promete. ¡Qué primer cuarto! Me gusta lo que está pasando. Entonces. Oye, ese primer cuarto estuvo bien, bien fuerte, de verdad, lleno de emoción. Vamos a ir a un corto break y regresamos con ustedes con el segundo parcial. From the Sofa Cup, baby. Mi estatura para mi ventaja, yo nunca lo he visto como una debilidad. Sí, muchos coaches, muchos scouts pues, me ven de primera instancia y oh, pesa 130 libras, 5'7", y pues piensan que no puedo mantenerme al ritmo o al nivel de altos jugadores. Pero, ¿sabes? Para eso uno juega y entrena, para probarse con los mejores. Y pues desde high school he jugado con NBA, con Joel Embiid, Karl Towns, Melo Trimble, que estuvo aquí hace poco. Después college también, que uno ha jugado al alto nivel y pues me he medido contra buenos jugadores y pues ya la gente se da cuenta que sí puedo mantenerme al nivel de esos jugadores. Pero nada, yo nunca he visto mi estatura como una debilidad. Bien agradecido con mi papá es como mi mejor amigo, ¿sabes? Nos reímos, salimos, lo que sea, ¿sabes? Es una persona en la que yo puedo confiar y pues agradezco mucho lo que él ha hecho por mí. El nunca rendirse, el llevarme a todas las prácticas cuando necesitaba ir. Mucha gente diciendo que no puedo jugar, pues soy muy pequeño y él estando ahí para mí como mi consultor, como mi amigo y para que no me rindiera y pues gracias a él estoy donde estoy hoy. Pues yo soy Fortnite. Yo le meto mucha hora al Fortnite, especialmente cuando uno se va a Portugal o a Dominicana, que uno la mayoría del tiempo es práctica con él y al apartamento. Pues yo creo que mi hobby sería el Fortnite. I get dubs, so si van a ganar, pues me añaden Only One Maura, PlayStation 4, so me añaden y jugamos cuando sea. Mi show favorito, Friends, lo he visto dos veces ya, all the way through. The Office, dos veces lo acabo de terminar. Recomiendo mucho el documental de Conor McGregor. Lo vi hace poco y de verdad
muy bueno. También recomiendo, deja ver, La Casa de Papel. En verdad lo he visto todo, so, por ahí puedo seguir nombrando. Bien, estamos de vuelta en el torneo de From the Sofa Cup, aquí con el Diego Borralí en este primer parcial que acaba de ocurrir entre KJ Maurá y Luis López, bastante energético. Oye, qué emotivo ese mensaje de KJ Maurá, y también un poco jocoso, ¿verdad? La parte de que le gusta mucho jugar Fortnite en su tiempo libre. Diego, ¿qué nos tienes que decir sobre el análisis y lo que acabamos de verle en los comerciales? Me gusta, mano. Agradezco mucho ese mensaje de KJ. Es importante que se entienda en las casas puertorriqueñas que, mira, la cultura PlayStation y baloncesto, cuando no estoy afuera jugando, estoy adentro jugando. Y eso es muy real para mucha de la fanaticada y la juventud puertorriqueña. Y también hacer hincapié en lo que es la perseverancia. Él resalta que, pues, por su estatura nunca la ha visto como una debilidad, y eso es muy importante en este camino para superar. En el primer parcial de este juego, que ha estado cerradito, hemos visto cómo los Clippers de KJ han ido poco a poco jugando un jueguito más media cancha que abusar del fast break del juego. Ha tenido una muy buena defensa KJ. En el otro lado, vemos a un Luis López que ha usado varias estrategias dentro de la misma primera juego de mitad de cancha. Tenemos un LeBron que está tirando unas jumpitas cortas, no necesariamente atacando brutalmente al canasto, y eso demuestra, tú sabes, conocimiento y juicio de decisiones en el primer parcial. Voy de acuerdo contigo, Borra. Vamos a ir al segundo parcial a ver qué nos extrae este segundo parcial y cómo va desenvolviéndose este juego. El pájaro de los Clippers no puede ser. Espera que nos tire dos teachers para acá, Borra. Medium, por favor. Si no, se la tiro de nuevo en la carota. Maurá controlando con el balón. Buscando jugada, busca hombre solo. Está un poquito agresivo en la defensa, Luis López, pero eso abre hombre solo. Es correcto. Le dio paso al triple, el cual capitaliza Maurá, poniendo el juego 17-13 el marcador. Dwight Howard, la foto Kodak. Alex Caruso en el baseline encuentra a Dwight Howard para un easy bucket. Volvemos a lo mismo, está poniendo presión. Y todas son verdes, Maurá tiene... Oye, todas son verdes, Diego, tiene el 2K seteado. Me gusta la destreza y me gusta la toma de decisiones. Tú me quieres doblar desde que entro a mitad de cancha. 4 contra 5, el juego es así. Es correcto. Trata de penetrar Luis López. En la guerrilla en Guaynabo pasa eso, papá. Cuando tú le tiras eso a la tabla, así rebota. Pero, bueno, continuamos. Vamos a 5 para pasar. Alta, metiendo mano. Cuidado con las manos. LeBron con el balón. Me gusta. Buena jugada de López, añadiéndole una ventana lebronística que puede producir. Decide hacer el pase, el extra pase, para un tiro más cómodo. Y en esta ofensiva también de KJ, lo mismo, pero no, el juego no se la recompensa. ¡Alta! Oye, le ha recompensado Luis López, está sacándole provecho a ese juego de transición, ha hecho ya varios puntos para alcanzar la ventaja a KJ Maurá, el cual se encontraba en desventaja por 7 puntos y ya está solo 2 puntos. Vamos a ver, de bien atrás, no le sale. Creo que fue un poquito precipitado eso, pero mira, yo no estoy jugando. Pero no pueden dejar que LeBron haga eso. ¡Ay, ay, ay, ay! El pase 2K, Sabo. Eso en la guerrilla no sale, ni en baloncesto superior menos. No, en el superior eso sí que no sale.
Tenemos aprovechando ese Luis López con el balón. Buen spin move. El botón del aguaje, pero se la quitaron abajo. No siempre sale, y para las manos que esta son. Esta vez no funcionó. ¡Y la fuente aéreo! Tírale highlight, que eso sale mañana en Guapa Deporte. Me gusta, porque hemos tenido jugadores en el torneo que usan la opción de esta persona. Que usan el botón de la Lidup cuando ya la ventaja está cómoda y tengo la suficiente confianza para hacerlo, pero aquí. Parte del repertorio cuando la cosa está cara. Vemos aquí atacando, falta y vale, ponle dos ahí. Compadre. Tony Davis haciendo el trabajo difícil para Luis López, se mete contra el equipo completo de los Lakers buscando la falta personal y dale uno más de la línea de los suspiros, que son tres. Dale gracias, ese tiro libre es el de las gracias. Vamos a ver. Yo llego, Maura. Ofensiva de mitad de cancha. Vamos a ver, tenemos un pixito aquí. Buena. La esquina. Buena. Tiro solo. Buena. Oye, ¿le dieron favor al tirador? Fue bajo. Parece que en la apertura. Pues entonces, vemos aquí que el jueguito de manos ya está rindiendo frutos para el otro lado. Porque la posesión la tenía Clipper. Y el foul fue a Javier McGee en la defensa. Y en bonificación. Pase abajo, madre, encuentra el hombre solo, son dos en el canasto. Oye, buena visión, pero ¿qué tú esperas de un point guard? Estoy de acuerdo, en este banquete no esperamos menos, vamos a ver. Por la bola la tiene Luis López con Anthony Davis, hace el giro jugando el juego de abajo. Rebote para Javier McGee, que intenta y falla. Tiene la posesión ahora. Luis López quizás no está muy contento. Con mano, cogieron el rebote ofensivo y hizo buenas movidas, pero no se la recompensaron. Y al otro lado, con la güirita. Buena defensa de Maura. Hombre a hombre, no deja hacer nada a Luis López. Defiende muy bien a Javier McGee. Vamos a ver. Falta personal. Uh-oh, making changes, para que sepan. Hay que darle pulmones hasta los muñequitos, hasta los androides de embuste. Hay que darle minutos y pulmones. Vamos a la línea de los suspiros. Segundo intento. Son buenos los dos intentos. 25-28. Oye, se han mantenido bien cercanos estos dos jugadores. Me gusta. Y cuando ellos se acuerden que tienen la fanaticada de Aguada y de Ponce a sus costillas y espaldas, se tienen que activar. Porque yo estoy activado y no juego, estoy jugando. Exacto. Y más sabiendo que esto es un rematch de las finales. Que uno, o sea, si tú perdiste, o sea, que me disculpa el slow, pero si tú perdiste, tienes que estar, aunque sea un poquitito, maldito, porque todo el mundo quiere el trofeo. Así. Entonces, vamos a esa mitad, de esa ofensiva de mitad de cancha. Tenemos a Kai Kuzma cruzando de lado a lado sin miedo. De bien atrás. Rebote, control, quiero rebote con Anthony Davis. Quiero resaltar que Luis López hace muy buen trabajo. O Luis López o la computadora de los Lakers. Vamos a suponer que son los dos porque se lo quiero creer. Porque ha tomado ventaja de los rebotes ofensivos en este parcial, en esta primera mitad en general. Viendo los ajustes en la defensa de parte de Luis López. Maura con el balón, controlando. Controlando, buscando el hombre solo, va a la esquina. Hace la mague. Lamentablemente. Me gusta el juego de pase y corta y los cortes y esa cosa. Hace el baloncesto puro y limpio. Corte from the claw. La transición haciendo la figura de Coda de parte de Maura. 27-32 el marcador. Rondo intentando poner un poquito de sazón a la ofensiva violeta. Vamos a ver qué pasa. Se escabulla entre dos y entonces la recibe Kuzma. ¿Qué está pasando? Aquí una pelea a todo el mundo. Nadie quiere meterla. Verá, ¿qué es esto? Coge todos los rebotes. Okay. Oye, qué hustle de Luis López. Me gusta, le salió todo. Buen pase a... Le salió como quiera. Acabó no, le salió. Buen tiro de media distancia, pero la brecha que era estaba solo. Y estoy seguro que el tipo la quería donde quiera. Y vamos para la primera mitad, el halftime. 34-29 el marcador en este primer parcial. KJ Maura, Luis López, un juego bastante
cerrado. Sí, estoy de acuerdo. Estuvo bien cerrado este juego. Vamos a ir a unos pequeños comerciales. Viramos con ustedes en breves para la segunda mitad de este juegazo, en verdad, porque este ha sido uno de los mejores juegos so far. Promete, promete. Aquí nosotros estamos ahora mismo en Las Vegas porque vinimos a competir en el evento que se llama EVO 2019, el evento de videojuegos competitivos más grande del mundo. Nosotros estamos aquí en representación del equipo Red Rooster, un equipo fundado en Puerto Rico, un esports team, lo cual ha reunido los mejores jugadores de tres categorías al momento, que son Street Fighter, Dragon Ball FighterZ y Super Smash Bros. Ultimate. El punto es poder educar a las personas de que esto existe. Es algo con mucho potencial para explotarlo económicamente y también para simplemente proyectar o construir una nueva industria en Puerto Rico en cuestión de este tema. Y es algo que yo entiendo que tanto las personas que están interesados en esta escena, en industria competitiva, tanto las personas como los competidores como las marcas, pues son gente que les va a sacar mucho provecho y esa es nuestra meta, pues enseñarles a las personas lo que es esto. Esports es una industria emergente, está creciendo en una velocidad súper rápida. No solamente se nota tanto por la cantidad de gente que lo juega, pero si tú te pones a mirar a las compañías, tanto las casas publicadoras, que son las que crean los juegos, ahora todas están invirtiendo en lo que son circuitos mundiales, como lo que es un PGA Tour, que es lo de golf o otros tipos de circuitos. Ahora los videojuegos los tienen con mucho dinero, unos prize pools súper grandes, pero también marcas y compañías entrando a invertir en el espacio, ya que la demográfica de lo que son los gamers es de entre los 16 hasta los 38, con una demográfica sumamente amplia, lo cual justifica y se entiende por qué tanto las casas publicadoras y las marcas tradicionales están ahora invirtiendo en el espacio. Tiene un potencial de crecimiento no solamente en la cantidad de gente que compite, pero si tú ves la cantidad de gente que ve esports, literalmente es el segundo deporte más visto a nivel mundial, primero siendo la FIFA. Cada año crece más, cada vez hay más circuitos, cada vez salen más juegos con la viabilidad de deporte, de esports, porque ahora mismo los juegos salen y ahora también le están añadiendo un lado competitivo porque por otro lado también le extiende la vida útil. So, es como yo digo, el potencial que existe dentro de los videojuegos ahora mismo es sumamente grande y todavía le queda por crecer. Estamos hablando de una industria que ahora mismo está llenando los estadios. Estamos aquí en un convention center, estamos en el Mandalay Bay, que es en el convention center. Hay más de 10.000 personas que vienen de diferentes países, todos a competir para ver quién es el mejor del mundo. Y después ver esas finales en el Mandalay Bay Arena, como si estuviésemos viendo una cartelera de boxeo con miles de personas alrededor. Todas las facetas y las estructuras y las partes que tú ves en cualquier otro deporte las vas a ver aquí. Y eso es algo que people need to realize y como que verlo y darse cuenta que it's here and it's here to stay. En Genesis Security Services, contamos con equipo altamente capacitado para ofrecer servicios de seguridad y vigilancia para su hogar y negocio a precios accesibles. Ofrecemos soluciones tecnológicas para minimizar la propagación del COVID-19 con el uso de analítica de cámaras termales, conteo de personal para evitar aglomeraciones, estaciones de verificación de mascarilla, guantes y más. Nos destacamos en el cumplimiento de estándares de salud y seguridad establecidos por las agencias estatales y federales. Llámenos al 787-776-2410.
From the Sofa Cup es traído por Red Baron Pizza. Red Baron Pizza trae esto. Baloncesto Superior Nacional, le queremos agradecer por participar con las estrellas del baloncesto en nuestra primera edición del From the Sofa Cup. Al equipo de Red Rooster, los gallitos del primer equipo nacional de gaming de Puerto Rico. Guapa Deportes. Damos gracias a Guapa Deportes, que será el canal oficial en donde se estará transmitiendo las finales del Sofa Cup, subrayando la adición de Red Baron como promovedores del evento. Le agradecemos por eso. También queremos agradecer a Walmart. Vive y cuídate mejor con Walmart. Coors Light Puerto Rico. Pide Coors y refrescate en casa. Banco Popular, el banco del pueblo. Genesis Security, los expertos en seguridad. Buena Vista Group, una comunidad de experiencia. Filtro 360, con Gidel Padilla. Updates y noticias en deportes. The Stadium Sportsbook, juégale. Puerto Rico Esports Federation, la nueva liga en la cual impulsa a fomentar la industria de esports junto con Red Rooster. Tenemos From the Shooters League, la escuela de los duros, encabezada y dirigida por nuestro Alex Galindo. Bueno, gracias a todos los que nos están sintonizando, a toda esa gente linda de Puerto Rico, los que nos están viendo y fanáticos de la BCN. Estamos aquí el Sábado Master junto con el Diego Borralí en este juegazo entre KJ Mauras y Luis López. Me disculpa. Es que él es un máster. Al final del día, él es un máster. Está perdonado. Diego, ¿qué te ha parecido esta primera mitad de este juego entre estos dos caballetes del baloncesto? A mí me gusta pensar que la primera impresión de esta primera mitad son de dos armadores de equipos de campeonato. Estamos hablando de las finales de nuestra temporada pasada. Y yo sé que yo mañana voy a jugar con KJ. O yo sé que yo mañana voy a jugar con Luis, y eso importa, tanto poquito como mucho, importa en lo que, en el fuego del momento. En nuestra primera mitad, KJ Maura está en la ventaja y ha demostrado un juego de mitad de cancha pausado, efectivo y una buena contención de lo que es el fast break o el juego de transición del equipo de los Lakers, que es bien peligroso en eso. De la parte de Luis López, ha demostrado una escurridez entrando por las brechas de la buena defensa de los Clippers. Ha dominado las tablas ofensivas y defensivas para recompensa en puntos y en guiras cómodas, pero le falta un chinchín más. Vamos a ver si Luis puede contener la ofensiva de media cancha de KJ para esta tercer parcial. Y el pájaro nuevamente, el pájaro de los Clippers. Mira, y si tú quieres seguir a estas personas porque eres fanático de ellos, el IG, el Instagram de KJ Maura es @only y el número 1_Maura. Y si quieres seguir a Luis López, lo puedes seguir @LuisLO25_, para que tú sigas a tus estrellas de la BCN. En el control ahora mismo con el balón lo tiene Luis López, controlando con LeBron James, buscando la jugada, el hombre solo. ¡Ey! mucho forcejeo, ¿verdad? Resaltando de la primera jugada, de la primera posesión, KJ atacó el canasto hasta abajo y vio el hombre grande en la pompa para una jumpita cómoda y efectiva a perfectos del juego. Y ahora Luis López le devuelve el marroneo a las malas. Así que continuamos 31-36. El jueguito de la mague que a veces atrasa el flow del juego y el juego no te lo recompensa. Oye, bien, buen tiro de KJ Maura, aunque tú dices como el juego no lo recompensó, no la había metido, pero fue buen intento. Buena defensa de parte de Maura, LeBron James, de Luis López. Va a la esquina, va de tres. Vaya.
Fue un buen tiro, mala suerte. Vamos a ver qué es más difícil ahora para LeBron James. Cuando se la pasa cortando a Javier McGee, tú sabes. Buena jugada de López, son dos en el canasto, 33-36 el marcador en el tercer parcial. ¡Qué penetración de Kawhi Leonard! Hay que tener cuidado, hombre, cortando ay, solo. ¡Ave María! ¡Wow! ¡Llévame! Espera, dale un clip, guapa deporte, dale un clip a eso. Que tenga cuidado, que tenga cuidado. Dos steals corridos de Kawhi Leonard y convirtiendo todas en los puntitos ofensivos. Pide tiempo, por favor, porque tenemos que reagrupar las tropas y tener más control, más control. Tiene que tener cuidado Luis López, porque ahora tiene peligro de caer en una desventaja grande y la queremos parar el sangrado rápido, pero eso lo sabe KJ, así que ahí es que vienen las manitas. Así que vamos a ver si Luis puede tomar mejores decisiones con el balón. 42-33 el marcador, la bola Luis López controlando con LeBron James luego de este timeout. Parece que no hablaron de jugadas en el timeout. No se dijeron mucho, ¿sabes? La controla Maura con el balón. 42-33. ¡Wow! ¡Qué secuencia de Maura! Todavía estoy hype. Hay que tener cuidado pendiente a Luis López que contenga defensivamente esta posesión. Con el step away. Son cuando dos corriendo por 11. Se aleja peligrosamente Maura. Vamos a ver. El tercer parcial. Uno de los factores es... Espérate. No. Uno de los factores es que KJ está jugando una defensa muy buena. Tanto con las manos como el contain defense, el cuerpo a cuerpo. Y ahora jugando el fast break nos seguimos alejando peligrosamente de verdad. Esta posesión importa. Oye, Maura ha utilizado a Kawhi Leonard excepcionalmente. Lleva sí, estoy de acuerdo. Estoy 10 puntos en lo que va de tiempo. Y Luis López al fin encuentra el aro con LeBron James, que le da 2 puntos al equipo de los Lakers. Ay, ay. Mira. Buena penetración de nuevo para Kawhi Leonard, que no me sorprende. Lleva 19 puntos. Y en ese quarter nada más en el tercero dice ahí que lleva 10. En esa última posesión ofensiva, Luis López brincó solo al tiro de 3 porque en posesiones anteriores, dado el mismo espacio, KJ había tirado un triple y lo había echado. Para intentar anticipar ese triple en el mismo espacio, brincó solo y le dejó la brecha abierta a Kawhi Leonard. Vamos a ver cómo responde. Difícil. Oye, trataron de hacer el pase 2K, pero Maura se sabe hasta los trucos para el pase 2K. Vamos a ver. Y hay que... hay que tener un poquito de mejor juicio. Comentando aquí, hay mejor juicio y mejores decisiones con los pases. El juego reconoce el star power. Vamos a darle la bolita quizás a los caballos de verdad. No encuentro que haya sido una buena decisión que Dwight Howard le dé la bola a Rondo en el medio de la pintura. Eso es todo. 46-36 el partido, ya Maura se encuentra en una ventaja de doble dígito, buena penetración, pero falla, controlando Maura el balón, trayendo la bola hacia abajo, tratando de controlar la jugada, va de 3. ¿Cómo es? Son nuevamente otro triple. Me disculpo, no, eso está 48, eso no está ni 46, está 48, me tiene el triple y se pone 51-36 este partido. Espero que Luis López haga los ajustes y no caiga en ánimo. Estamos viendo quizás un poquito de el aroma de desesperación. Dejaron tirar al compay solo y a mí me enseñaron que solo las mete cualquiera. Eso es así, Borra, eso es así y falta personal y vale. Bueno, Maura, él vino virado en este segundo partido, en este segundo parcial. Parece que en el tiempo medio... se dio un vasito de Monte con pizza reglantada de Red Baron para entonces activarse como está. Buen tiro ahí del baseline, tiros cómodos, tiros oportunos, no los recompensa. Vamos a ver si con este donqueo, poco a poco, con 11 segundos en el reloj,
Luis López puede remontar una ofensiva y poner este juego para el drama y los ratings. No, no, no puede. Otro triple más. Hay que sacarla, Borja. Borja, hay que sacarla. Está 19. Sí. Vamos, vamos. Yo quiero un... Me disculpa, Borja, pero de verdad que Maura me dejó super hype. Le metió como 4 triples en ese quarter. Pienso que ha sido el quarter más dominante de todos los juegos que hemos visto. Un quarter bien dominante en la ofensiva y en la defensa. Vamos a ir a un pequeño break, a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Con el rebote y lo que estaba tratando de repartir la ofensiva es puntos para esos jugadores que llegaron del banco. Tiene que ser bien difícil para Chris Durant. ¿Tú sabes qué, Jaime? La parte técnica de cualquier equipo se trabaja. Tú no trabajas. Ahí tú tienes el potencial y tienes los jugadores para trabajar la parte técnica. Victoria para Aguada, que sigue manteniéndose muy consistente entre esos primeros dos lugares, con Quebradilla por gran reto allá, López produciendo ofensiva. Rápido se hicieron los ajustes. Y como estaba diciendo, el juego le ha dado margen a que se empiece a ver algo de Kyle Viñales, porque si como se ve este equipo hoy... Y se mantiene Rose. Dos de los proyectos de los Leones de Ponce en las categorías menores. Luis López a distancia. Y aunque es en un juego bien abierto, pero él no se quita. Habla muy bien de él, de su entrega. Luis López en la pintura. 6-90. Esta serie, como les indico, va a continuar el martes en Fajardo. Sammy atacando. Luis López. De Juan. El ganchito, el canasto para De Juan Marrero. Caratini, que venía jugando súper bien, que Nelson le dio el balón para comenzar la temporada. Estaba comenzando de regular. Luego comenzó entonces Jonathan Hans. Al minuto 30 de acción. Así que habría que tener ese detalle. Cuando levanta vuelo y se acaba la jugada con Mar López por los Leones. Decisivo, donde ya va a ser inevitable ver un juego decisivo que Guapa les regala a la fanaticada mañana entre Aguada y el equipo de Quebradillas. Buenas noches y gracias a toda esa gente que nos sintoniza. Seguimos aquí en este duelo entre KJ Maura y Luis López, Lakers contra Clipper. Qué tremendo quarter. Borra, hablamos un poquito del tercer quarter antes de ir al último parcial. En ese tercer quarter, KJ trajo una poesía virtual. El compay dominó mucho las decisiones ofensivas, no solo era el marroneo y el lane abierto. Hubo ataques a la brecha, popeo arriba con el hombre grande para la yompita, par de triples solo, si no me las vas a galdear, te las voy a regalar de Navidad. De jugadas defensivas, de los dos aspectos, está la defensiva de meter la mano e intentar buscar el steal o la chapa, y está lo que es el contain defense, esa jugada de te voy a contener tu movimiento, voy a evitar que me hipnotices con el balón y me dejes pegado, y es todos esos aspectos. KJ lo pudo dominar en este tercer cuarto para sacar una ventaja de casi 20 puntos. Ahora, Luis López, con el equipo que tiene y con la maña del baloncesto superior que sabemos que tiene, puede ir poco a poco rochando el juego de transición con un buen equipo de transición y las jugadas de ofensiva de mitad de cancha, pues usar un poquito más el star power que te da el juego. Vamos a seguir usando a LeBron James, buscando a Anthony Davis en la pintura o viceversa. Vamos a ver qué nos trae. Fórmulas del juego que te van a traer. Vamos a ver qué. Disculpa de estar un país gorra. Vamos a ver qué nos trae este cuarto parcial, a ver si hace los ajustes. Sí, yo asumo que allá, yo viví en Ponce un tiempo, allá todo el mundo es bien fajón. Yo asumo que cuando Luis López vaya a esa cancha, el dirigente no va a estar muy contento de esto. Vamos a ver, esperamos. Entonces,
Mínimo 10 vueltas a la cancha. No le sale. Empezando el último parcial de este, la primera tanda del From the Sofa Cup del día 3. KJ Maura contra Evandro Ortiz. Las manos blancas. The Magic Hands, las manos mágicas de Maura. Vamos. Oye, el porcentaje de... Él le da el cuadrito y la bola ya se sale. Él sabe hasta cuándo darle. Es una cosa bien holística, brother. Pasa ahí con una fluidez brutal. Vamos a ver. Maura con el balón, controla con Lou Williams, que va por el medio, saca de la esquina, buscando al hombre solo. Hace bien 2K, brother. De esquina de baseline a esquina de baseline. Vamos a ver. Ya supongo que Maura está jugando contra el reloj, intentando asegurar la victoria, no forzando nada, no tomando decisiones erráticas. Y entonces le toca a Luis López provocar una ofensiva agresiva. Por 17 el marcador. Maura controlando con los Clippers. William buscando. Maura busca. Hombre solo abajo. Hay que velar todas las lanes. Saca afuera a los Williams, que va de 3. Un chinchín. Vaya, buen intento como quiera. Sí, señor. Un chinchín muy lejos para los efectos del juego. Y no de la liga de verdad, porque tú sabes que ya las están tirando desde la... Sí, ya las tiran de media cancha. No sé. Nacho, sí. Así es. Luis López con el balón, la tiene con LeBron James controlando, buscando jugada, buscando el hombre abierto, pide pick and roll, pero falta personal de parte de Maura. Que tenga cuidado, Maura. Sabemos que le ha salido mucho los steals y la cosa, pero si le regala tiros libres en bonificación al equipo violeta, no te puedes quejar. Buena defensa de Kawhi Leonard. Me gusta que... 3-second violation. Ay, son 3 segundos. Acuérdate que es el relojito. Oye, algo que quería destacar de Maura, si te has percatado, y es que muchas veces para tú ayudarte en la defensa, ¡wow! ¡Qué tiro de Paul George! De parte de Maura. Muchas veces para tú ayudarte en la defensa, ¿verdad? Te ayuda lo que es el AI o la computadora a guardiar a los oponentes. Y si te fijas, Maura, no importa el oponente que esté, siempre él lo está guardiando. Eso me gusta, que verdad que él. Excelente punto, compay. Y añadimos... Pero si te fijas, ahora mismo la tiene LeBron, el que lo está guardiando es Kawhi Leonard, pero Maura es el que está utilizando a Kawhi Leonard. Sí, señor, estoy de acuerdo con eso. Y le han caído arriba a LeBron James en la última posesión. KJ hizo un giro precioso con Kawhi para terminar con el donqueo. Luis le toca entonces responder, pero vaya fallando con los dos de LeBron. Es difícil regresar de ahí, entonces en el mundo virtual se supone que sea un poquito más fácil. Vamos a ver. Pero un tiro aquí ya, yo creo que sí. Sería everything said and done. Si ahora mismo Maura, yo pienso que si mete una más, no hay break. Quiero resaltar para la fanaticada que nos está viendo que esto sigue siendo otro tipo de competencia. Una cosa es que conozcamos a estos dos chicos en la cancha de verdad, y otra cosa es el tiempo que le dan al PlayStation en su casa. Unos le dan más que otros y no se puede pretender igualar el nivel de juego por 22. Pero en estas secciones, cuando ya llegamos a una ventaja de 20, les presento la guitarra del... Vamos a meterle, porque si no, te la tienes que aguantar. Así que, qué bueno que me la devuelves bajo a 20. Para continuar en un juego que ya está prácticamente entregado. Vemos como Maura moviendo el balón para contener el tiempo, evitando las presiones de Luis López, jugando con él. La bola, Maura con el balón, tratando, ¿verdad?, ya de pasar los últimos 2 minutos de... el minuto y medio que resta. No creo, ya, no veo algún plan de Luis López para poder virar en el juego.
bastante cerrado. Yo pienso que todo fue ese tercer quarter, porque inclusive hasta este quarter, todo marcha bien. Yo entiendo que fue ese tercer parcial el cual disparó a Maura. Estoy de acuerdo. Yo jugué un tiempo para Roberto Virgil y él nos decía en los juegos que el tercer quarter era el más importante del juego. Así que a su filosofía, este juego le hace, lo ejemplifica. ¡Wow! Pero, buen peguete de Maura. Tira de tres y falla, pero los tiene a Luis López brincando solito. ¡Wow! Kawhi Leonard sigue, tira de tres de embuste, coge el rebote el mismo, no importa, la tira de media cancha no importa, la tira del lado no importa, ellos mismos cogen el rebote. Esto, con esta ofensiva contendora y agresiva, parecen hormiguitas en la cancha, tú sabes. ¡Wow! Esa es la cosa, porque yo no dudo que Luis López haya intentado darle el botón de quitar la bola, pero a este equipo le sale más jugoso en la defensa, brother. No, la real es que Maura es un abusador, es que hay que decirlo. Es un abusador. Tiene que bajarle. Estamos ya en las últimas de esta primera tanda de From the Sofa Cup. Y hay que recordar que esto es de sana convivencia y de veras de vacilar en el sofá de casa con mami y papi o con los hijos, o con la compañía que tengamos, viendo un poquito de entretenimiento virtual con los chicos que tanto queremos de nuestra liga. Así que es importante reconocer y agradecer a todos los jugadores que se dan cita y aceptan el reto para ver el mundo 2K. Estoy hablando en este tono de empatía porque sé lo que es compartir con mis amigos, jugar un jueguito de 2K y que me la den de 20. Así que de 20 y demás. Se concluye el primer partido del From the Sofa Cup en el tercer día de la primera tanda. 70-42 el marcador, Borra. Fue un tremendo partido. La realidad es que Luis López hasta la primera mitad fue bastante competitivo el juego, y pues en ese tercer parcial, wow, Maura explotó, metiéndole sobre 4 triples en el tercer parcial nada más, 5 robos de balón si no contamos, ¿verdad? Si la matemática no me falla. Bien interesante este partido, me lo disfruté un montón. Bueno, ¿qué tienes que decir del partido? Yo quiero que la fanaticada de Ponce y la fanaticada de Aguada sigan activos por las gracias que nosotros les tenemos que dar por pertenecer y participar en este evento de nuestros chicos, el Santero y el León. Hoy le tocó al Santero. Fue un excelente juego de KJ Maura demostrando sus habilidades virtuales, tanto dentro y fuera de la cancha. Es importante recalcar que la ofensiva ha sido muy organizada y muy diestra de parte de KJ. Cabe destacar que el intento de Luis López fue de admiración. Se nos cayó en el tercer quarter. Le salieron un poquito mal las cosas y las manos al equipo blanco. Y se despegó el juego. Pero ese tercer quarter, como bien comentas, pues destapa el agujero. Y lo pudimos ver hasta el final del partido. Bien, antes de retirarnos, ¿verdad? Como por última vez, vamos a dar los IG de los muchachos, Instagram, a todas esas personas que quieran seguirlo. Para KJ Maura at only y el número 1 _ Maura. Y para Luis López at Luis LO 25 _. Son los IG para que sigan a los muchachos. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con Evander Ortiz versus TJ Fernández. Así que ese juego va a estar bien interesante. Dallas versus Denver. Miramos con ustedes, Corillo. Básicamente, Carlos González buscando energía, ¿no? De jugadores que no hayan estado mucho tiempo en cancha. Y sabemos que Maura es uno de esos jugadores que está dando el espacio. Si tú quieres, yo te voy a dejar el tiro a media distancia, pero no voy a dejar que penetres al canasto. Maura, como que sí, como que no. Enseguida atacando hacia el canasto y otra vez lo hace con efectividad. Piñeiro. Con sus movimientos, ahora es doblado, confronta sus problemas. Y precisamente a Mauri levanta vuelos. Recibiendo Emory nuevamente en las manos. Y ahí están viendo la penetración. Un buen pase contra el cristal. El canasto.
Con el pase para Emory. Para Maura. Está montado otra vez la zona en esta ocasión. 1-2-2. Pero logra la encestada. Maura con el balón. Sigue con el yoyo. Trata de crear en el uno contra uno. Va con el pase. La pierde. Y vamos a ver qué pita ya José Ló. 4 canastos de 3 al hilo. No fallan como las baterías Interstate. Atacó y llegó. Asistencia la noche de hoy para seguir el turno. A los últimos 2 minutos, Maura entregando con Clavel, que suelta de 3. Ahí va eso, el triple que no falla. 5:35 restando y ahora es de 28 la diferencia, produciendo el canasto en esta ocasión, contestando KJ Maura. Quebradillas. Maura restando 4:57. Puente aéreo. Levanta vuelo, se acabó la jugada con Carlos Emory. Pausamos y regresamos. De Iponce del BSN. Mañana a las 6 de la mañana, el equipo de 19 años de Puerto Rico en torneo mundial. La ofensiva. Emi Andújar, que confronta problemas, se la llega a Maura. Recibiendo Jonathan contra el cristal. Maura. Puente aéreo, levanta vuelo, se acabó la jugada. Y ahora el espectáculo de los donqueos y de las jugadas espectaculares. Están tomando un giro interesante ambas series y finalmente prevalece. Buenos movimientos y cerrando con el canasto. Maura por los anteros. 25 para May Rosario, liderando un esfuerzo de mucho carácter de los piratas. De todos los ángulos. Ponce despega de 10. Maura le dieron el espacio atacando de 3. Ahí va eso, el triple que no falla. Cerca del canasto. Maura tratando otra vez de atacar, reencontrando a Gastón, que levanta vuelos y acabó la jugada. Asistencia para Kevin Joel Maura. Y si quería traer. Y finalmente Rigoberto con 1-11 se queda con ella. Holland. Fantasía con Maura. Maura en el intento de 3. Ahí va eso, el triple que no falla. Como las baterías Interstate. Y miren ahí ese señor Maura, que ha sido una. Este tiro de 3 no falla, al igual que las baterías Interstate. Y roba el balón también. Ahí hay un deflection por parte de Kevin Maura. Haciéndose sentir Kevin Maura. Ahí va Maura otra vez. Buscando a Jonathan del área de 3. ¡Uy! ¡Uy! Restan 3:40, ventaja de 13 para los Leones. Maura otra vez de 3. ¡Uy! ¡Uy! ¡Enorme! Ay, ¡enorme! Ay, ay. Desde la tierra de los 3 puntos, ahí vemos el de Maura. El tercero de la noche. Pero fíjate que la presión de Aguada obliga a que Ponce haga un intento al canasto en solo 9 segundos. Aquí está Maura. Maura es peligroso de ahí. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Desde la tierra de los 3 puntos. Está tirando de 6-2 del área de tiro libre de la noche de hoy, Will Daniels. De 6-2. Jugada importante, Maura. Maura se fue a volar. Señoras y señores. Oye, mira ese canasto de Kevin Maura en penetración. Genesis Security Services. Contamos con equipo altamente capacitado para ofrecer servicios de seguridad y vigilancia para su hogar y negocio a precios accesibles. Ofrecemos soluciones tecnológicas para minimizar la propagación del COVID-19 con el uso de analítica de cámaras termales, conteo de personal para evitar aglomeraciones, estaciones de verificación de mascarilla, guantes y más. Nos destacamos en el cumplimiento de estándares de salud y seguridad establecidos por las agencias estatales y federales. Llámenos al 787-776-2410.
Buenas noches, gente, y gracias por seguirnos en el From the Sofa Cup, esta primera edición traída a ustedes por Red Baron, Red Rooster y Guapa Deportes, junto con otros auspiciadores. Estamos aquí con Diego Borral y estuvimos viendo unos highlights bien entretenidos de Maura. Háblame, Diego. Quiero resaltar que tanto el buen juego que tuvo Virtual ahora, reconozco y me acuerdo de ese juego 2-2 en las finales, estuvo super hype. Aguada estaba abajo por una pelita, pero el compadre y su equipo no se quitaron y fue un buen juego, un juegazo de verdad, que estoy bien seguro que tanto KJ como Luis López se acuerdan y es un buen paso a ese primer cierre. Y hay que recordar que KJ vuelva a jugar el viernes. Repasando un poquito la estructura del juego, empiezan 16 de nuestras estrellas del Baloncesto Superior Nacional, jugando desde el lunes hasta mañana jueves, donde de 16 quedan 8. Esos 8 juegan viernes, y los que ganen de ahí, los 4 que ganen de ahí, juegan contra 4 de un torneo aparte de la comunidad de 2K de Puerto Rico. Y entonces ahí tendremos nuestras finales en Guapa Deportes. Y preparando para nuestro segundo banquete de la noche, tenemos a Evander Ortiz y tenemos a TJ Fernández. Eso es correcto, y vamos para el segundo juego, pero antes de ir hacia ese segundo, segundo partido entre Evander Ortiz, TJ Fernández, Dallas contra Denver, y aquí de verdad que me han dado donde me duele, porque yo soy fanático de Dallas. Luka Doncic, háblame Luka. Yo quiero aprovechar y reconociendo a la producción y a nuestros auspiciadores, Un breve paréntesis de algo personal. Yo estoy bien contento por estar comentando este juego en particular, porque Evander Ortiz estudió en mi escuela superior, en Calasanz, en el Colegio Calasanz, en Río Piedra. Y quería comentar mi alegría personal de esto. Pero cerrando el paréntesis, entrando a la objetividad de lo bueno y lo malo del juego para todos por igual, comenzamos con el ángulo de TNT, mano. Estamos aquí ya dándole inicio a este partido. TJ Fernández utilizando a los Nuggets, Denver Nuggets, y Evander Ortiz con los Dallas. La tiene Ortiz con la Luka Doncic. Corte de balón de parte de TJ Fernández. Va adentro, fallo. Rebota de ellos mismos, ofensivo, pero no. Cuando Ortiz con Porzingis, dame la controla. Luka Doncic en el fast break. Ok, paramos el fast break. Estamos buscando jugada. Pick and roll con Luka. Va de dos. Vamos. Valle con Luka Doncic. Tenemos que estar claros que son dos equipos que dan un azote de frescura. Porque ya estos son dos equipos que no son ni los Lakers, ni los Clippers, ni Milwaukee. Así que eso le añade un chinchín y un factor de sorpresa y diversión a esto. Vemos que el jueguito de media cancha para los dos está siendo un poquito chaboncito, pero poco a poco, a las buenas y a las malas, estamos entrando. 2-4 el marcador a favor de Fernández, TJ Fernández. Oye, de los Atléticos, Fernández. Sí, señor. Atléticos en la casa, cariduros en la casa. Oye, si estás en el chat de BCN, marca el 1 si le vas a Dallas y marca el 2 si le vas a Denver. Vamos a estar llevando conteo. Marca el 1 si le vas a Dallas y marca el 2 si le vas a Denver. 1 para Evander Ortiz y 2 para TJ Fernández. Nos agrada y nos contenta
que la comunidad y la fanaticada esté envuelta con nosotros comentando en la página del BCN o siguiéndonos en Red Rooster en las páginas de Facebook. En el juego, el Joker falla de tres. Vamos a ver. Juego de transición, o me paras tú o la meto yo. Ortiz con el balón y Ortiz que todo. Cuatro de ellas, falta personal. Se le pegó un poquito. Sí. Estamos tocando los botones nada más, haciendo el botón check. Hay que recordar que nada, hay que mantener una distancia de por lo menos la barba del compay que hizo la falta, así que vamos a respetar la distancia. Intento de alley-oop, fallo. Uy, un pequeño intento de alley-oop, se falla. Corte de balón para Fernández, que consigue 2 puntos del canasto, poniendo el marcador 6-4 a favor de TJ Fernández. Vemos a un Evander. Una visión de cancha, pase adentro. Con una buena visión de cancha, encuentra el pase. Easy layup. Vamos a ver. Si lo dejan tirar, posible que jugadores profesionales la echen a sí mismito. Y hay que recordar que nos lo echen en la NBA, de verdad, pues un equipito. Sí, las meten. Oye, como tú has dicho ya, particularmente, como tú has dicho ya, si están solos. Solo las mete cualquiera, exacto. Vamos a ver. Sí, interesante, pide tiempo del equipo de los Mavericks. Están perdiendo por 3, faltan 2 minutos en el marcador. A ver cuáles son los ajustes. Oye, si entra Barea y mete 2 puntos, ya me hizo la noche. Si mete 2 puntos con Barea, me hizo la noche, déjame decirte. Estaría brutal, jocoso, de mucho ánimo y para el vacilón. Ortiz con el balón, controlando con Dem, ¿verdad? Controla el rebote de TJ Fernández. Va en el juego de transición, que va de 2, falta personal. Vemos hasta ahora un pace del juego bastante lento y bueno, para el que le gusta lo lento, bueno, para el que le gusta lo rápido, entonces hay que aguantarse un poquito y ver cómo se desenvuelve el juego, porque estamos viendo este juego bajo el palo, intentando con los canastos cortos, que no le salió la última vez a Evander. Vamos a ver. Entiendo la decisión, pero no estoy de acuerdo con la decisión de tener una huira allá adelante y entonces pasarla en el aire para provocar otra huira que no le salió muy bien, moviendo la cancha. Bien, encuentra al hombre solo. Oye, Fernández, buena utilidad de los Denver, ha hecho un juego bastante excepcional, eligiendo, bueno, casi, si te fijas, todos los tiros de él han sido buenos tiros, buenas probabilidades de meterla. Muy bien. Entiendo que el intento fue hacia el hombre que estaba solo, pero como tú sabes, tú que ella a veces te juega con las direcciones y la pasó al hombre. A veces el juego se cree que se manda. Y entonces, buen tiro de Fernández, buen intento. Vamos a ver si Evander en este minuto provoca y produce puntitos en el canasto. Llevamos pues a la pintura, tenemos que salir, resetear de nuevo, a ver si a las malas nos sale algo. Vamos a ver qué pasa. Con la bola controlando Ortiz, buscando a ese hombre solo, se tiran el pase de 2K. No. Interrumpido como quiera, la consiguen. Fernández controla el rebote. Vamos a ver. Sí. Buscando al hombre solo. La última posesión del parcial. Movimiento de balón, va hacia adentro, encuentra al hombre solo, son 2 poniendo el marcador, 14-6. Aleja peligrosamente y esto ya es cuando, ¿verdad? Cuando tú empiezas con el quarter correcto, ahí se pone la cosa peligrosa porque eso es la primera impresión. La carta de presentación, hay que ver qué ajuste ahora haría Evander Ortiz, entiendo que van a hablar ahí
con el dirigente. Hay que ver qué son los ajustes. Pero nosotros vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con ustedes con el segundo parcial de este partido. Sí, señor. From the sofa. Me gusta pasar tiempo con las amistades, pero también me gusta ir a la playa, me gusta ir al cine, relajarme un rato. Eso creo que son la mayoría de mis hobbies, ir a la playa, relajarme, tirarme ahí en la playita, estar tranquilo. Y de vez en cuando una escapadita para el cine y eso. Para mí eso ha sido mi vida, el baloncesto ha sido mi vida desde pequeño. Lo que fue mi padre, mi abuelo, me inculcaron rápido en el deporte, lo que fue. Y desde los 4 años pues comencé a jugar el baloncesto, a los 4 años en el club de Bucapla, en Guaynabo, San Juan. Y desde ese primer momento como que le cogí un amor y un cariño al deporte, al baloncesto, que fue algo grande para mí. Como que yo estuve jugando lo que fue el baloncesto y la pelota. Yo estaba jugando baloncesto y pelota durante toda mi infancia. Estuve jugando desde los 4 hasta los más o menos 13 años. Estuve jugando y ya ahí pues mi padre me mandó a tomar una decisión y me quedé más en el baloncesto. Me llamaba más la atención y me quedé en el baloncesto. Y gracias a Dios pues he tenido la carrera que he tenido. Fui creciendo poco a poco, me mantuve en el club de Bucapla. Me gradué de la escuela de San Francisco con Charlie Calcaño. Luego de ahí brinqué a lo que fue la Universidad del Turabo. Tuve mis años live aquí en Puerto Rico. Y mi último año, gracias a Dios, caí en el sorteo. Me metí en el sorteo de BCN y me seleccionaron los Atléticos. Los Atléticos fueron los que me seleccionaron en la segunda ronda. Creo que fue el segundo turno, si no me equivoco. Y de ahí, ahora verá, vengo a caer otra vez en San Germán. Para mí es un placer poder estar en una franquicia así como lo es la cuna del baloncesto, que es San Germán. Es algo histórico para mí. Con nosotros en From the Sofa Cup, bien activado para el segundo parcial. Ya vimos el primer parcial entre Vander Ortiz y TJ Fernández. Vimos ahí un pequeño videito de TJ Fernández. Oye, este tiempo de cuarentena, borra, ¿a quién no le gustaría ir para la playa, una vueltecita para el cine? Que hace tiempo no salimos de nuestras casas, obviamente siguiendo la ley, ¿verdad? De la GOBE. Borra, háblanos un poquito de este primer parcial que estuvimos viendo aquí entre TJ Fernández y Evander Ortiz. Estoy de acuerdo con tus comentarios iniciales y añado que precisamente por no poder salir a la playa, no poder dar la vueltecita al cine, From the Sofa Cup es una buena alternativa para pasar las tardes aquí. Tienes que estar aquí con nosotros. Hablando de la liga, hablando de estas cosas, que como quiera se hablan de esto en los jangueos y para el que está pendiente. En este primer parcial que lo domina TJ Fernández con el equipo de Denver, este quarter y lo que presentan los dos chicos son el juego a mitad de cancha, la ofensiva a mitad de cancha. Vamos a buscar ese pick, vamos a buscar ese buen rol con espacio que lo han hecho muy bien los dos. A TJ Fernández le ha salido mejor porque a Evander todavía a veces el pasecito que va, que creo que podemos apreciar, que es el que quiere, la bola sale para otro lado. Vamos a ver cómo este segundo parcial se hacen los ajustes. Cabe recalcar que el primer juego fue del ángulo que te sigue de arriba para abajo en la cancha. Este es el ángulo de televisión de BCN. Así que el que está acostumbrado para arriba y para abajo le cambian los muñequitos o al revés. Todos estos factores se ponen en juego en un torneo de eliminación sencilla. Si el que gana sigue jugando, el que pierde le toca ponerse los tenis de verdad e irse a practicar con más tiempo. Vamos ahora para este segundo parcial a ver qué pasa. Tenemos aquí el perro. ¿De quién? ¿Dónde es esto? De Denver. Sí, a mí, mención rapidita para los fiebrus del PlayStation. Desde el 1 había un juego que se llamaba NBA on NBC Showtime, que era un 2x2, era un updated version de NBA Jam.
Wow. Y entonces tú podías jugar con las mascotas y salía eso y era un vacío. Oye, una gema, oíste. Ese jueguito era una gema. Yo creo que llegó a estar hasta en los timeouts. Hubo un tiempo que estuvo en timeouts. Siempre era Shaquille y Kobe para mí, en verdad. La real. A mí, estoy de acuerdo. Era un dúo brutal. Vamos a ver ahora mismo con el control del balón en este segundo parcial. TJ Fernández con el equipo de Denver. 14-6 está este encuentro ahora, actualmente el marcador. Yo no sé. 8 segundos. Yo no sé, porque ahorita empezó Evander con el balón. Parece que hubo... Mira, está Barea en juego, para que sepa. Empezó y pasó una violación de 5 segundos. La tiene entonces Denver y parece que se la devolvió. Parece que no había llegado. Oh, sí, cogió la violación también para devolverle el balón, entiendo. Entiendo que ahora mismo Evander Ortiz está con J.J. Barrea buscando la penetración. Esto parece un Inception, papá. Un boricua usando otro boricua a nivel cibernético. Dios es bueno. Moviendo el balón de esquina a esquina. Buen intento, mala suerte. Jugamos el juego de transición a ver qué pasa, quién me detiene. Pase rápido. Trataba de pasársela a J. Barrea para el corte de balón, pero Fernández vio la jugada y buena jugada de transición. Vio la jugada. Guapa deporte, por favor, highlight. Ahí tienes otro videito para ese corte. La anticipó muy bien en defensa y hizo una muy buena decisión en la... JJ con el balón. Vamos a ver. A mí me pasa lo mismo cuando yo uso a Dala. Mano, si JJ está en la cancha, no es la persona que no sea JJ Barrea. Barrea. Mira, pero vaya. O sea que buen intento, estamos... olvídate. Todo lo... Borra, todo lo me que siento... haga con JJ Barrea es un buen intento, olvídate. Me siento como Ernestito en los comentarios de Barrea, pues entonces estoy comentando a Barrea ahora. Pero Barrea y los azules tienen que galdear un poquito más activo porque están perdiendo por 10 puntos. Vamos a ver cómo Evander con el equipo azul de Dallas provoca un acercamiento en el marcador. Buscando el hombre solo, Evander Ortiz, le hacen corte de balón. Fernández con el equipo de Denver. Fernández, buen intento, pero falta personal. Va para la línea de los suspiros, son de la línea de los suspiros, falla el primero. Evander tiene que tener más cuidado con esos pases 2K. Que ser más cuidadoso, más juicioso, pero le están sacando, no es que tan solo que están haciendo los turnovers, que ese es un gran problema, pero también Fernández está capitalizando muy bien cada turnover. Cada turnover lo convierte en punto, así sea una falta, así sea un fácil, pero es un punto. Buena observación. Buen tiro. Hay un pita. De parte de Ortiz, que se suma a 2 al marcador, 8-17, 2:42 en el reloj. Resalto algo que vamos a ver si le sale a Bander. Pero él cambió a una defensa 2-3 para intentar contener que la bola llegue abajo. Saludos a la chica. Que la bola llegue abajo para entonces evitar esas penetraciones y esos tiros cerca del canasto. Balón lo tiene Fernández. Rolando con el equipo de Denver. Va de 3. Oye, y ese centro de parte de Denver muy bueno, encontrando al hombre solo, aparte de que es un buen centro de rebote, pero también tiene una buena visión de cancha. Eso es cierto, y una asistencia muy bonita. Compay tirando a larga distancia, rebote largo, rápido para la próxima parte de la cancha. Movemos el balón, atacamos la zona. Pasa hacia afuera. Brinca, pone a volar. Al pana Ortiz, pero Fernández sigue. Intenta de adentro, tapón de parte de Ortiz, controlando con el equipo de Dallas, que va de 3. Y ahora, en sexta, son 3. Con este partido, 11-17 el marcador. Nos fijamos que para el rompimiento de la zona, atacamos la brecha y muchos pases. En el juego de hombre a hombre, tenemos que entonces burlar un poquito más la defensa con los movimientos 1-1.
pero TJ Fernando lo está haciendo bastante bien. Entrando el balón hacia abajo, no ha podido producir mucho, el juego lo ha recompensado, pero la idea está puesta, la idea está bien puesta. Sí, ha ejecutado bastante buen adaptación de parte de Evander Ortiz en esa defensa de parte de Dallas, que ahora pues ha logrado un par de stops en la ofensiva y logrado, ¿verdad?, su canasto. Sí, ahora mismo por 4 puntos, luego de que llevaba una ventaja de buen corte de balón nuevamente. Tiene 2 canastos al hilo y provocando quizás un tercero en tiros fáciles y cómodos. Así que se aprieta el juego, se pone ahora 15-17, acabándose el segundo quarter con el ajuste de la zona de Evander Ortiz. Pero si lo dejan tirar, muchachos. El que conoce el juego de la zona 2-3 conoce que se le abren las puertas a los tiradores y le toca a los tiradores hacerle pagar por el espacio que tienen para hacerlo. 15-20, con una razón de 3-4. Restan solamente 30 segundos en el reloj. Evander Ortiz controlando con el equipo de Dallas, buscando esa jugada, se la pasa a Luka Doncic. Buena. Encuentra al hombre solo. Sí, señor. Y 17-20. 17, esta es la última posesión de este parcial. Vamos a ver qué hace Fernández con el balón. Fuerte de balón de parte de Ortiz. Penetra. Llega al final. Tiro cómodo, pero falla. Son 3 tapones. Y mete dos segundos. 19-20. Se acaba este parcial. ¡Qué bomba! De Evander Ortiz. Sí, señora, ha puesto esto apretadísimo. Estuvo bien emocionante. TJ Fernández versus Evander Ortiz. Quiero decir que esta cartelera del día de hoy ha sido de las mejores. Los dos juegos fueron bastante buenos. Y ahora, ¿verdad? Quédense con nosotros que veremos, regresamos con la segunda mitad de este juegazo. Quédense con nosotros. Retarlo en su penetración, tremendo el tapón de Luis Hernández, restando 6 segundos la tiene Evander Ortiz, bien largo en el intento de 3, ahí va eso, ese tiro de 3 no falla. 8-17 está la proporción de asistencia de estos equipos. El giro hacia el canasto, canastazo. Siguieron jugando los cariduros. 3 cariduros completamente solos en la ofensiva y nuevamente 2 cariduros adelante. El puente aéreo contra. Adelantado. Recibiendo allá. Pase que pierde Víctor Liz y el 2 contra 1. Se fue Nick hasta abajo. Ha sido a las manos muy difícil. Aquí claro, van ahora con claro, el pase largo. Claro. Y logran el canasto. Está el avance ofensivo de los Piratas. 11-3. Hablábamos de eso. Aquí está el saltarín. Glenn atrapa. Se acaba el tiempo. Restan 2 para lanzar. Soltó la bomba. Y aquí está la repetición del canasto. Increíble. Soltó la bomba. Utilizando el cristal de cómplice. Y Felo dice gracias. En esta jugada le saca provecho porque inicialmente hubo un contacto de Smith sobre Derrick Smith y ahí, sensacional el donqueo. En peligro los vaqueros, tiro errático por debajo del veterano. Aquí se la están llevando los cariduros, pase picado a Suero. ¡Suero! Rompimiento rápido, en todo momento llevando el balón por el centro, consigue pase picado a Suero que se quedó corto y trata de mantener la Mojica con vida, no puede, pase largo a Jader. Joseph Soto tuvo que entonces comenzar a hacer el trabajo. Mira ahí. Se va a perder el final del juego. Aquí está Suero. Saca Jader. El movimiento llegó a manos de Ortiz. Oh. Esto es un palo, ¿sabes? Oiga, Ortiz. No. Aquí está el canasto de Mojica.
Nuevamente pase largo. La sembró Glenn. Cacho de Carolina con el balón. Arrestando cuatro. ¿Quién va a lanzar? Tiene que ser el mismo. Aquí contra la defensa de Glenn. No tuvo suerte. Qué en el otro partido. Cuando son jugadas en secuencias ofensivas que obligan al lado opuesto a rotar. No está llegando esa rotación de los Indios de Mayagüez. Hasta ahora no ha llegado. El que llegó fue el canasto para Ramos. Lo usa como para protegerse, pero no para sacar ventaja. Sí, pero determinó que sí hubo falta el donqueo de los Indios, porque es un excelente movimiento de balón. No se cansaron hasta que consiguieron jugar solo. Movimiento muy disciplinado y aquí está el canasto. Dando pase fruto. Extra, dando sí. El pase extra, eso es lo que al lado del canasto, el pase extra. Puntos del banco, Cariduros 22, Indios 15, canasto grande. Se le está llevando Carlitos Rivera, aquí está el movimiento, se detiene. Pierde el balón, a correr los Cariduros, le llegó Ortiz, 1, 2 y arriba. Pasó ahí con la defensa de los Leones, Javier. Sí, porque ahí Víctor Liz fue tímido en la defensa y quedó en la posición amaro luego de fallar de capturar ese rebote. Robo de balón y canasto sí. De Joshua. Este ofensivo de los Leones paga el precio y consigue el canasto de Trey Wittien. Y aquí al otro lado no se duerme Fajardo y riposta con un canasto del novato. Está muy cerquita el reloj de 24. Y el reloj de juego. Solito en el lateral, el disparo de Yosía. Patrocinadores por hacer posible esta primera edición del From the Sofa Cup en esta cuarentena. Queremos agradecer primeramente a Red Baron Pizza, que nos está, ¿verdad?, trayendo esas pizzas para los Monchis en este partido. Agradecemos a BCN por participar con las estrellas del Baloncesto Superior Nacional en esta primera edición del From the Sofa Cup. A los Red Roosters, a los Gallitos y al primer equipo de Nacional por hacer esto posible también. El Gaming de Puerto Rico, Guapa Deportes, que es el canal oficial que va a transmitir la final From the Sofa Cup. Así que graben esos highlights que les dije. A Monster Energy Drink, que es la bebida energizante oficial de este tu torneo From the Sofa Cup. A Walmart, vive y cuídate mejor con Walmart. Y para esa fría, en estas noches de cuarentena, Coors Light de Puerto Rico, pide Coors Light, refrescate en casa. Banco Popular, el banco del pueblo. Gracias también a Genesis Security, los expertos en seguridad. Gracias a Buena Vibra Group, una comunidad de experiencia. También Filto 360 con Gil del Padilla, así que no te puedes perder los updates y las noticias relacionadas en deporte. The Stadium Sportbook, juégale. Muchas gracias también al Puerto Rico Esports Federation, que es una nueva liga que el cual está impulsando y fomentando la industria del esport junto a Red Roosters. Y un saludito bien especial a Shooters Factory, la escuela de estos caballetes de baloncesto, que es dirigida por el ex estrella de la BCN, Alex Galindo. Así que muchas gracias a toda esa gente linda que nos está auspiciando. Estamos de vuelta aquí luego de esta segunda mitad entre Evander Ortiz y TJ Fernández. Una mitad bastante cerrada, una animosidad en la cancha bien brutal. Bueno, en la cancha de embuste, es que yo a veces me lo creo porque estos juegos de 2K están tan realísticos. Borra, háblame, ¿qué tú viste? ¿Qué te gustó en esta primera mitad? Quiero que se activen los equipos del equipo del baloncesto superior de fanaticada de estos dos chicos, los de Fajardo y los de San Germán, porque esto es un buen juego. Estos muchachos están jugando un 2K de mucho gusto para mí.
buena ofensiva de media cancha, buenas decisiones. Estamos hablando de dos caras. Cambios de defensa, porque vimos, ¿verdad? Y disculpa que te interrumpa, vimos como dos veces cambio de defensa, zona. Vander Ortiz empezó perdiendo el primer parcial. El ajuste que él hizo de llevar la zona, quitar el hombre a hombre, llevar la zona y obligar a TJ Fernández a llevar la bola de abajo hacia afuera con mucho pase y poco uno contra uno, pues en este quarter, en lo que se ajusta, si lo hace, pues entonces le salió un poquito muy bien la jugada a Evander. TJ Fernández, por otro lado, con par de posesiones en esa zona, sí pudo encontrar ese espacio clave como por las cuales se rompen las zonas. Si no es en esa brecha atacándola, como los tiradores a larga distancia. Ahora, este tercer parcial me intriga mucho para ver qué ajustes de los ajustes han hecho los muchachos. La adaptación de la adaptación. Así que vamos para ese tercer parcial. El pájaro, claro, de los Clippers. Wow, este pájaro no estaba programado. Este pájaro no estaba programado para este parcial. Lo llamaron ahorita a las 4 para que se pusiera las cosas. No sabía ni que venía hoy. Oye, y a lo que encontramos el clip del tercer parcial, vamos a ver los shoutouts a los muchachos. Recuerda que si tú eres fanático de estos jugadores, puedes seguirlo en su Instagram. Para tú seguir a Evander Ortiz, @EvanderJoel. Y para seguir a TJ Fernández, @TJader, TJADER, y el número 4. Así que síguelos en Instagram a estos muchachos para que, ¿verdad?, no solamente los sigan en la cancha, sino en su aspecto personal. Continuando con este juego, Fernández con el balón es el que, ¿verdad?, tiene control de Denver, y Ortiz controla a Dallas. Él haciendo... Uy. Buena de Fernández. Buen hustle, me gusta el hustle. El juego ha recompensado un buen movimiento de balón en la zona, un tiro abierto, un ofensivo, pero por Porzingis en el otro lado coge un easy bucket para poner el juego 21-22 a favor de TJ Hernández. Oye, en bandejita y buena defensa de Ortiz, dos tapones de corrido, vete para tu casa, pero el segundo resulta en falta personal para venir a los suspiros. Bueno, en el primer intento, Fernández. Mary, si tú eres fanático de estos dos caballetes, vamos a escribir aquí para apoyar a los cariduros de Fajardo, el número 1 en ese chat. Y si tú estás apoyando a los Atléticos de San Germán, pones el 2 para todo el mundo apoye a TJ Fernández y Evander Ortiz. Así que para Ortiz el 1 y para Fernández es el número 2. Paméame ahí el chat a quién les le van. Vamos con los cambios de parte de TJ. Sí, señor. Esperamos que ahora que venga este sazón ofensivo de Vander, para ver si pone, si empata el juego, si lo pone más cerradito, para que suban esos ratings de verdad. Así que vamos a ver qué trae Luka Doncic con el equipo. Buen pase para Porzingis al final. Oye, son 7 de pie, está bien difícil. Sí, señor. Un tiro de Luka Doncic, pero bien guardiado. Oye, Dallas ha cogido todos los rebotes. Hay que trabajar en esa pintura de parte de Fernández. Buen tiro incómodo para Luka Doncic. Falla. Yo no sé si es el point guard sense que tiene Vander de pasar primero. Teniendo una brecha semi cómoda para un jugador de Star Power de NBA y decidir pasarla. Falta personal luego de coger rebote. Oye, empujón y todo, yo vi eso. Ahí algo. Este juego es un juego físico. Me gusta. 24-21, JJ Barea con el balón, orgullo nacional. A ver, vamos a ver. Y en la canchita con el JJ. Aprovechando el mismatch. Vamos a ver si puede hacer algo de provecho. Y muy bien. Vemos como usando a Barea provocó el switch en la defensa, creando un mismatch del hombre grande contra el hombre chiquito para 2 easy points. Bien, Fernández con el balón, controlando con el equipo de Denver, está buscando el hombre solo. Pase peligroso, aunque no hubo un corte de balón, me parecía que iba a haber un corte de balón. Tiro de media distancia. Creo que se le olvidó a TJ que Evander le estaba jugando zona, porque había mucho movimiento en la parte de arriba de,
de la zona del triple, pero no pasaba nada. Había mucho movimiento, pero no pasaba nada. Hay que recordar que las zonas hay que atacarlas, hay que hacerle mucho pase, porque cuando se marronean el hombre a hombre abajo, pasan canastos fáciles como el que acaba de pasar. Vemos que hubo un out of bounds de parte de Ortiz. Eso a veces pasa también en los juegos de 2K, que está cerca del out of bounds. Buen corte de balón de parte de Ortiz jugando en el juego de transición. Voy al hombre solo que va de tres con pareja, por favor, dámelo. Está bien, buena decisión. Está bien, no importa. Fernández con el balón con el equipo de Denver en el juego de transición. Hace el corte. Encontrando al hombre solo, 23 a 26 al marcador, restando 2 minutos en el reloj. Este es tu tercer parcial de From the Sofa Cup. Tenemos aquí a JJ Barrera. Es que me envuelvo en el commentating. Es que JJ está en la cancha, mano. Si JJ está, no puedo controlarme. Rebote de parte de Fernández. Vamos a ver. Transición buscando. Buena. Oye. El trisale virtual, papá, del Inanao, de verdad, virtual. El virtual. No, lo que quería comentar de Borra es que ese es el mejor fake, o el mejor amague, no hacer nada. Tú te quedas paralizado y todo el mundo brinca. Se lo come cualquiera, ahora no sabe ni qué hacer. Y vamos a ir saludito a las muchachitas de Denver que están ahí, ¿verdad? En el close-up, las cogió la cámara. Ahí estaba entrenando duro para este momento. Vamos y Ortiz con el balón, con el equipo de Dallas buscando el pick and roll. Corte de balón de parte de Fernández, cancha abierta. Solamente, ¿verdad? Dos contra uno fallan, pero controlan el rebote, que es bien importante. Oye, como tú mencionas, ¿verdad? Al cambiar esa zona se le hace un poco difícil, pero buena, encuentra el pick and roll y el hombre de adentro. Así que entiendo que esa es una manera efectiva de cómo atacar esta zona. Hay que poner en la mesa que ya las cartas de los muchachos se están viendo. Este movimiento de balón de parte de Vandel quiere provocar un switch donde podamos ver que el hombre chiquito se quede con el hombre grande del otro equipo creando un mismatch. Cuando no pasa eso, entonces provocamos unos tiros que no les han salido, pero no son malos tiros. En cambio, en el otro lado, con el equipo blanco, entonces cuando TJ reconoce que hay zona, tiene que jugar con los pases, tiene que jugar con las brechas, pero en la posesión anterior, Evander no jugó zona. Y entonces le abrió la brecha de jugar el mano a mano con los muchachos para entonces... Buen triple de parte de Fernández. Cuando reconocemos la zona, se le abre el espacio a los tiradores. Pero Barea tiene algo que decir en esta última posesión del cuarto. Vamos a ver qué dice Barea. Vamos a ver qué nos textió. Panita nosotros personal, Barea. Ok. Le toca detenerlo evitando un último canasto para evitar más la ventaja en el último parcial. Y ya hemos mencionado que este es el quarter más importante y Fernández lleva una ventaja de 10 puntos, poniéndosela bien difícil Ortiz, que restando solamente el cuarto parcial, esto está súper hype. Así que vamos a tomar una breve pausa de este match. Busquen agua, porque esto va a estar caliente el desenlace de este... Agua, de este... los montes, la piscita, lo que tú necesites para seguir apoyando a los muchachos. Ven aquí, tráelo. Las Coors Light. Estoy viendo. Venimos ahora. Dame un break. Aquí nosotros estamos ahora mismo en Las Vegas porque vinimos a competir en el evento que se llama Evo 2019, el evento de videojuegos competitivos más grande del mundo. Nosotros estamos aquí en representación del equipo Red Rooster, un equipo fundado en Puerto Rico, un esports team, lo cual ha reunido los mejores jugadores de tres categorías al momento, que son Street Fighter, Dragon Ball FighterZ y Super Smash Bros. Ultimate. El punto es poder educar a las personas de que esto existe. Es algo con mucho potencial para explotarlo económicamente y también para simplemente proyectar o construir una nueva industria en
Puerto Rico en cuestión de este tema. Y es algo que yo entiendo que tanto las personas que están interesados en esta escena, en industria competitiva, tanto las personas como los competidores como las marcas, pues son gente que les va a sacar mucho provecho, y esa es nuestra meta, pues enseñarles a las personas lo que es esto. Esports es una industria emergente, está creciendo en una velocidad súper rápida. No solamente se nota tanto por la cantidad de gente que lo juega, pero si tú te pones a mirar a las compañías, tanto las casas publicadoras, que son las que crean los juegos, ahora todas están invirtiendo en lo que son circuitos mundiales, como lo que es un PGA Tour, que es lo de golf o otros tipos de circuitos. Ahora los videojuegos los tienen con mucho dinero, unos prize pools súper grandes, pero también marcas y compañías entrando a invertir en el espacio, ya que la demográfica de lo que son los gamers es de entre los 16 hasta los 38, con una demográfica sumamente amplia. Lo cual justifica y se entiende por qué tanto las casas publicadoras y las marcas tradicionales están ahora invirtiendo en el espacio. Tiene un potencial de crecimiento no solamente en la cantidad de gente que compite, pero si tú ves la cantidad de gente que ve esports, literalmente es el segundo deporte más visto a nivel mundial, primero siendo la FIFA. Cada año crece más, cada vez hay más circuitos, cada vez salen más juegos con la viabilidad de deporte, de esports, porque ahora mismo los juegos salen y ahora también le están añadiendo un lado competitivo, porque por otro lado también le extiende la vida útil. So, es como yo digo, el potencial que existe dentro de los videojuegos ahora mismo es sumamente grande y todavía le queda por crecer. Estamos hablando de una industria que ahora mismo está llenando los estadios. Estamos aquí en un convention center, estamos en el Mandalay Bay, que es en el convention center. Hay más de 10,000 personas que vinieron de diferentes países, todos a competir para ver quién es el mejor del mundo. Y después ver esas finales en el Mandalay Bay Arena como si estuviésemos viendo una cartelera de boxeo con miles de personas alrededor. Todas las facetas y las estructuras y las partes que tú ves en cualquier otro deporte las vas a ver aquí. Y eso es algo que people need to realize y como que verlo y darse cuenta que it's here and it's here to stay. En Genesis Security Services, contamos con equipo altamente capacitado para ofrecer servicios de seguridad y vigilancia para su hogar y negocio a precios accesibles. Ofrecemos soluciones tecnológicas para minimizar la propagación del COVID-19 con el uso de analítica de cámaras termales, conteo de personal para evitar aglomeraciones, estaciones de verificación de mascarilla, guantes y más. Nos destacamos en el cumplimiento de estándares de salud y seguridad establecidos por las agencias estatales y federales. Llámenos al 787-776-2410. Gracias, Corillo, por estar aquí con nosotros, pendiente a lo que está pasando en el From the Sofa Cup. Esta es tu primera deducción traída a ustedes por Red Baron. Vamos ahora al último parcial entre Evander Ortiz y TJ Fernández. Antes de ir a este último parcial, Borra, como siempre, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas hasta ahora del juego? Lo que el juego trae con TJ Fernández es un buen movimiento de balón. Y reconociendo la defensa, que Evander está cambiando. Evander a veces te tira el hombre a hombre, pero ha caído en la estrategia de la zona para contener esas penetraciones. Pero TJ se ha manejado bastante bien. Ahora, Evander con la buena estrategia de contener la zona, usando al querido de Puerto Rico, JJ Barea, el juego no lo recompensa muy bien. No está usando quizás mucho el cariñito especial de Luka Doncic, que para ponernos competitivos en este juego, a este nivel, pues tenemos que darle cariño al star power que el juego nos da. Así que vamos a ver si en este último parcial, que está abajo por 10, puede entonces hacer un ajuste y llevarlo hasta home. Vamos a ver. El perro de Denver siempre activado, tirando las camisas. Oye, que sí, nos llegue unas por ahí a nosotros también. Saluditos a Red Baron. Y como vemos, comenzamos el juego y no sé si marcó la zona, pero yo vi ahí en la esquina zona 2-3, o ya desde el inicio, Fernández poniendo los ajustes de cómo va a guardiar a este equipo de Denver. Y de la manera que TJ ya
ha hecho pagar a Evander por el ajuste de la estrategia de la zona, pues entonces hay unos triples que ha hecho, que ha metido, tú sabes, moviendo el balón, hay un hombre solo en todas las posiciones de una buena, de la buena ofensiva contra una zona siempre deja tiradores abiertos. Y ahí vemos la primera, ahí tú diciéndolo, y es como si, ¿verdad?, predicando la moral, porque hubieron dos tiros libres solo, el juego no los recompensó, pero hubo dos tiros rápidos de tiros de tres solo. Sí, señor. Vamos a ver si... controlando el balón Ortiz, vamos a ver, le la pasa por Zingy, encuentra por Zingy nuevamente, oye, eso es un power forward, siete pies, tira de tres, o sea, caballo. ¿Qué más? No hay más star power que Porzingis. Es como la reencarnación de este famoso de Dallas. Nowitzki, Dirk Nowitzki. Yeah. Perdóname, Dirk, se me olvidó el nombre por un segundo, pero yo te amo. No, tío, estamos bien. Por el día arriba, DJ Fernández con el balón. Pase a la esquina de parte de Fernández buscando el hombre solo, pero él se da cuenta que él mismo está solo y la zumba de tres. Buena de parte de Fernández reconociendo en la carota de mira, esa zona me invita a tirar y me está retando a tirar, porque eso fue un reto abierto de Vander, tírala. Vamos a ver si la echa y para que se acuerde. Poniendo el marcador 36-25. ¿Verdad? El juego, el cuarto parcial acaba de comenzar, buscando ese tiro de tres que va de tres nuevamente y conecta 39-25. Fernández se aleja peligrosamente ya de Evander Ortiz y pone esto ya, ¿verdad? Casi por 10. No, está por 14 ahora mismo. Por 14. Y creo que Evander tiene que desistir de jugar en la zona, entonces irnos a las malas hombre a hombre y producir. A mí me enseñaron que al final del juego el que más puntos tiene es el que gana. Así que hay que echar la bolita. Ortiz hace el intento. Fernández me disculpa, con el rebote la coge Ortiz con el equipo de Dallas. Pide pick and roll buscando esta jugada para penetrar. Que, oye, a pesar de que no hemos hablado mucho de la defensa de Fernández, sí, porque lo ha mantenido hombre a hombre, ha hecho muy buen trabajo. Digo, a pesar de los dos puntos de Porzingis ahora mismo, de parte de Ortiz, pero ha hecho un buen trabajo conteniendo el equipo de Dallas. Como pueden ver, es uno de los puntuaciones, entiendo yo, más bajitas ahora mismo de este torneo. Sí, señor. Muy buena observación. Fernández con el balón, controlando con este equipo de Denver, que ha hecho muy buen trabajo. Oye, me encanta ver equipos distintos a lo que es los Lakers, Milwaukee, son equipos populares. Sí, señor. Nos refresca, brother. Es algo refrescante. Sí, pero nada. Penetración de Luka Doncic de parte de Ortiz. No, muy fácil. Pero Evander ahora está poniendo presión a cancha completa para ver si provocamos una ofensiva más rápida y de soltar el balón, estando por 10 abajo, faltando 2:15 en esta tercera noche de From the Sofa Cup. En esta situación, Borralí, vamos a, ¿verdad? Entiendo que esta es una simulación a 12 minutos, los 5 minutos, pero con tu experiencia de baloncesto, en una situación así, perdiendo por 10, cuarto quarter, vamos a suponer que te queda la mitad del quarter, 6 minutos. ¿Cuál tú entenderías que sería una buena estrategia, una buena defensa para tratar de agilizar el balón? Hay que evaluar la mesa. Pero algo que sí es bien importante, que sea la ventaja que sea, tienes que practicar la fortaleza mental, entiéndase la concentración, entiéndase el buen juicio de poder hacer lo que tienes que hacer sin importar cuánto va y cuánto queda. Hay que sí provocar un poquito la cosa, sabiendo que con la concentración que debes tener, no perder la paciencia y tomar errores de juicio. Porque cuando estamos ahí por 10, por 8 y intentamos hacer algo bien activado, porque nadie quiere perder, tú te activas. Sí, eso es bien importante, nadie quiere perder. Y en el the heat of the moment, en ese juego así rapidito y que todo cuenta y todo vale, están los que le tienen miedo al momento y están los que se crecen demasiado y se descontrolan. Pero nada, en una buena cohesión de equipo, de concentración, fortaleza mental, buenas decisiones, buen coaching, pues mira, se supone que no haya ningún déficit que se pueda regresar.
Evander anotando y poniendo un poquito de presión a cancha completa a ver si provocamos Tenover. Lo que hay que tener cuidado de eso es que si te dejan pegado, está bien grande y bien buena defensa. Oye, y a pesar de que no ha habido ninguna jugada estilo momento Kodak, ha sido buena jugada de parte de Fernández a lo largo de todo el juego. Quedando ya un minuto de este partido, se coloca el juego 35-43 el marcador, va para la línea de los suspiros. El pana, ¿verdad? Evander Ortiz falla, Fernández controla, pero sí, ha sido un buen partido de parte de Evander, buena jugada, hombre solo casi la mayoría de las veces, buenos tiros. Me gusta el estilo de juego de TJ Fernández. Estoy de acuerdo, compadre. Entrando ya a la última fase del juego con el pase NBA de Jokic con la izquierda para el frente. Vamos a ver si... Entonces, de baseline a baseline con una mano como si nada, en tu que nada más se ve. Dale Cristiana Sepultura a esto. Con ya lo que respecta a la última posesión del juego. Queremos aprovechar y agradecer a todos y todas compartiendo con nosotros, sacando de tu noche para ver un poquito de PlayStation, así mismo como lo tenés el canal de Guapa poniéndote las películas, tienes el canal de Guapa poniéndote los deportes y los deportes virtuales. El entretenimiento es para todos y les agradecemos que hayan escogido esto en compañía de lo que es el Baloncesto Superior Nacional, nuestros jugadores querendones estando en su sofá, dando de su tiempo para compartir con la comunidad en el PlayStation, desde su casa, para ti y para mí. Se concluye la segunda tanda del día con TJ Fernández ganándole a Evander Ortiz. Claro, vamos a recapitular en la primera tanda. Kellen Maura se lo llevó con los Clippers. Eso fue una salsa bastante goya. Y en este segundo partido, pues como vieron, TJ Fernández se lo lleva con Denver. Mañana regresamos con dos partidos más, que es bien interesante, no se lo pueden perder. Y estas dos personas que ganaron hoy, tanto como Kellen Moura como TJ Fernández, entonces avanzan en este torneo. Y el viernes se estarían enfrentando en ese top 8 para sacar los top 4 de la BCN, que estarían participando en el torneo versus nuestros, ¿verdad?, los jugadores fanáticos, que también estarían jugando el sábado 23 de mayo. Borra, ¿algo que quieras añadirle acerca del juego? Yo quiero resaltar la filosofía o el entender el juego de la manera de no imponer nada. TJ Fernández no impuso nada en el juego. Él reaccionó bien a todo lo que Evander Ortiz le tiró en su camino. Y eso para mí es una virtud que comparte con otros jugadores ganadores de la Ya saben. Corillo, eso ha sido todo por la noche de hoy. Los veremos entonces mañana con otro partido más. Producción, si antes de irnos nos puedes pasar con los nombres
de, ¿verdad?, para que vean los partidos de mañana de antemano. Y queremos darle siempre gracias a los jugadores en sí también por sacarle su tiempo y jugar un rato aquí con nosotros para poder, ¿verdad?, para el deleite de todos los fanáticos en este tiempo de la cuarentena. Bien, me parece que no tenemos los nombres, así que no tenemos tiempo para más. Gracias a todos por habernos visto. Que pasen excelente noche y suave, corillo. Hasta mañana. Gracias por todo.